cada cultura tiene sus ritos para despedir a los muertos. En el sur de Madagascar, los Andrui construyen grandes tumbas para que se les recuerde. Acumulan bueyes durante toda una vida, con el único objeto de que se sirvan en el banquete el día de su entierro. Al finalizar, los cuernos de todos los animales sacrificados se colocan en el mausoleo, junto con las estatuillas de madera y las pinturas que reflejan las vivencias del muerto o sus sueños incumplidos. La Tierra Roja de Madagascar está habitada por 19 millones de personas que viven bajo la influencia de los muertos. Muchas familias trabajarán toda su vida apegadas a la tierra para pagar las deudas que deja tras de sí un entierro. El surco del arado será también la tumba de las semillas, pero éstas abandonarán su sepultura temporal y darán fruto con la luz de la primavera. Los muertos en Madagascar también abandonan sus tumbas en la fiesta de la Famadillana. Las familias exhuman los cadáveres de sus difuntos porque creen que tienen frío y necesitan una nueva mortaja. La tierra de nuevo se remueve y vuelve a cobrar protagonismo en un ritual funerario único en todo el mundo. Después, la familia organizará una nueva fiesta con los restos del difunto antes de devolverlo a su tumba. Y la vida continúa en el mundo de los vivos. La resurrección del país menos africano de África está en manos de los malgaches. En sus fábricas familiares mezclan la tierra roja con el agua de los ríos y elaboran el adobe que el sol convertirá en ladrillos. Ladrillos necesarios para construir el futuro de un país que huele a vainilla, que trata con amabilidad a los visitantes, que merece salir de la situación de pobreza en la que está sumido. El 70% de los malgaches, nada menos que 13 millones de personas, vive con menos de un dólar al día. Según el Instituto para la Investigación de Políticas Alimentarias, la isla está entre los 10 países del mundo con más hambre. La responsable económica de la Embajada de la Unión Europea en Madagascar es la española María Becerril. Al poco de llegar a Antananarivo, estalló el conflicto político. En enero empezaron unas revueltas, en marzo hubo una dimisión un poco forzada. Se habla de golpe de Estado, se habla de golpe de poder, de golpe de fuerza. Ha habido una dimisión y un traspaso de poder que era fuera de la vía constitucional y que no se acepta por la comunidad internacional. La situación es aún más grave desde marzo de 2009, cuando el presidente Marc Ravalomanana, tras masivas protestas, fue sustituido por el alcalde de Tana, Andry Rajoelina. La crisis política ha tenido su réplica económica debido a las sanciones internacionales. Desde entonces, los servicios públicos se han visto gravemente afectados. Sanidad y educación están bajo mínimos, se han paralizado las inversiones, el turismo ha desaparecido y el desempleo se ha disparado. Un 40% del presupuesto gubernamental depende de la ayuda exterior. Desde marzo de 2009, estas ayudas están congeladas porque la comunidad internacional no reconoce el nuevo gobierno. La Unión Europea considera que ha sido un golpe de Estado. Desde 1972, los cambios de gobierno han seguido la misma secuencia. Empiezan con protestas en la capital, sigue una intervención militar y, por último, se establece el nuevo presidente. Ahora mismo el sistema de educación
es lo que peligra más con esta crisis. Y no está asegurado el sueldo de unos 32.000 maestros. Yo pienso que la educación es de lo primordial para sacar un país adelante. Y si dejamos un año sin escolarización, estamos poniendo en peligro una generación completa. Vosotros sois los invitados de Akamasu. Nos traéis cosas necesarias y buenos consejos. Nosotros no tenemos dinero ni plata, por eso os cantamos esta canción. En esta escuela infantil de Antananarivo, reciben a los visitantes con una canción de agradecimiento. La responsable de que 750 niños aprendan las primeras letras, y sobre todo, de que hagan una comida diaria, es la misionera española Isabel Avellán. En la barriada de Akamasu, creada junto al gran basurero de Antananarivo, viven 17.000 personas en 5 poblados. Para costear los sueldos de los profesores y la alimentación, cuentan con distintas ayudas procedentes del extranjero. Para evitar el desorden, esta hija de la caridad ha inventado un código con las cucharas. Cuando los niños la ponen hacia arriba, es que quieren repetir. Si la ponen boca abajo, significa que ya han comido suficiente. Las familias de estos niños proceden de los estratos sociales más bajos. La mayoría de ellos vivían de lo que encontraban en el gran basurero. A pesar de que su vida ha cambiado radicalmente, aún se dan episodios de violencia causados por el alcohol y las drogas. Hace 20 años, la ONG española Manos Unidas apostó por el desarrollo y la promoción de las familias que vivían de la basura. Hoy, son más de 3.000 las viviendas construidas. La hermana Isabel nació hace 70 años en Andorra, un pueblecito de la provincia de Teruel. De niña, se fue a Zaragoza, ciudad en la que se crió y a la que se siente muy unida. Llegó a Madagascar hace 40 años y comenzó a trabajar con los niños de Akamasu. La casa de Sor Isabel, junto al centro infantil, es un auténtico museo. Pequeños detalles y recuerdos procedentes de todo el mundo decoran un hogar que, al mismo tiempo, es una exposición temporal de muñecas. Cada año, cuando llega la Navidad, las reparte entre los niños y niñas de su escuela. Cuando yo vine aquí, todos vivían en casas de plástico, en casas de madera, chabolas pequeñas, no tenía nada de nada. Y ahora, pues fijaros qué cambiazo ha dado esto. Esto es como, ya le digo, vamos, ahora estamos viviendo pues en la capital. Akamasu se ha convertido en un referente mundial de solidaridad. Desde 1989, el religioso Paul Pedro Opeka ha trabajado muy duro junto a los más pobres para devolverles la dignidad. Durante la celebración del vigésimo aniversario, la hermana Isabel estuvo acompañada por su amiga María Becerril, representante de la Unión Europea en Madagascar. Las necesidades de la misión son tantas que Sor Isabel no sabe por dónde empezar a pedir. Necesitar por necesitar, yo necesito muchas cosas, pero lo que más urgente me parece que es una cisterna pequeña de plástico, de lo que sea, para coger el agua cuando viene lo de ¿cómo se llama? La fuente. Cuando se abre la fuente que marcha el agua, pues entonces la llenaría y tendría una reserva. Y si alguno quiere dar un poco de comida, pues encantadísima. Para los niños, no para mí. La capital de Madagascar, Antananarivo, es conocida popularmente como Tana. Se asienta sobre varias colinas, por lo que es complicado calcular sus dimensiones reales. Aquí viven casi 2 millones de personas. El intenso comercio de sus calles la convierten en un mercado permanente. Se podría decir que Tana es el zoco más grande del mundo.
cerca del centro, a los pies del conocido Palacio de la Reina, tienen su curia provincial las hijas de María Auxiliadora. Las salesianas llegaron a Madagascar en 1986. En la actualidad hay 42 religiosas repartidas en 6 comunidades por toda la isla. Desde hace menos de 2 años, la española Ciriaca Hernández está al frente de estas religiosas, entregadas a la misión con los malgaches. Madagascar se sitúa dentro de las naciones, de los países que está creciendo. El año que viene vamos a cumplir 25 años de presencia aquí. Y entonces es un lugar donde la esperanza es grande, donde los jóvenes son muchos, donde las jóvenes son abiertas y donde ellas están dispuestas a coger lo que se les dé. La hermana Ciri nació en Castil Ruiz, un pequeño pueblo de Soria, pero lleva 45 años fuera de España. Casi siempre ha estado dedicada a tareas de gobierno y organización al servicio de su comunidad en todo el mundo. A Ciri ya casi no le quedan países por conocer. Está siempre preparada para coger un avión y acudir allá donde se la necesite. Su dilatada experiencia, al frente de distintos proyectos de desarrollo, la convierten en una voz autorizada a la hora de agradecer la tarea de Manos Unidas, la ONG de la Iglesia en España. Quisiera expresar un profundo agradecimiento a Manos Unidas, que a través de su ayuda y a través de toda la colaboración del pueblo español, que ellos pues ponen a disposición de todos los centros, pero sobre todo de los centros salesianos, aquí, las hijas de María Auxiliadora, aquí en Madagascar, pues podemos realizar la obra de desarrollo y la obra de promoción auténtica y verdadera, tal como es el espíritu de Manos Unidas, en el respeto por las personas, en el respeto por las culturas y en el dar y en ayudar a las personas a que sean ellos mismos agentes de su propio desarrollo. Dejamos la capital y volamos rumbo al sur. Llegamos a Fort Dauphin. Su puerto fue uno de los más importantes de la isla. Hoy, la ciudad está resurgiendo con las nuevas explotaciones mineras. Aquí vive y trabaja otro grupo de misioneros españoles. El padre Ángel Santa María llegó a Madagascar en 1973. Es de Tardajos, una pequeña población burgalesa situada en el Camino de Santiago. Estamos en la zona más pobre del país. El paisaje espinoso compensa con su magia las carencias materiales y da nombre a la región. La falta de agua es el principal problema para las gentes que habitan el Andrui, el lugar de las espinas. Este religioso ha vuelto a la misión del sur en la que estuvo durante sus primeros 20 años en Madagascar. Desde 2008, el padre Santa María reside en Chionbe y es el responsable de los misioneros paules en toda la región. La misión del Andrui son 22.000 kilómetros cuadrados, comprende 6 puestos estratégicamente situados a lo largo de toda la geografía, y en los cuales estamos 2 o 3 paules trabajando en comunidad, claro, en cada uno de esos puestos. Desde el puesto de Chionbe, Ángel atiende 48 comunidades. Cada 2 días visita una de ellas. Además de la atención a las parroquias y las capillas de las comunidades rurales, los paules han puesto en marcha cientos de escuelas y comedores.
Hay muchos puestos que son, además de iglesias, son escuela. Y de escuelas tenemos 94. Luego las comunidades cristianas a las que vamos a visitar una vez al mes, por lo menos, yo calculo serán unas 250 a 300. Quizá una de las facetas más desconocidas de los misioneros sea la espiritual. Ángel busca sus momentos de retiro y encuentro con Dios en la naturaleza. Foca es uno de sus lugares preferidos para hacer una pausa en el trajín diario de la misión. La misión del Padre Ángel en Siombe se transforma cada domingo. La Eucaristía es una auténtica fiesta. La gente se viste con sus mejores galas y participa de los cantos y del rito sin mirar el reloj. Es el mejor momento de la semana. El encuentro de toda la comunidad. La celebración de la fe en el Dios de los pobres. Beloa es otro de los puestos de misión en Landrui. Está a 50 kilómetros al oeste de Chiombé. ¡Antonio! Desde allí viene Antonio Ruiz, un leonés que llegó a Madagascar hace 35 años. Los misioneros paules intentan verse al menos una vez al mes. Estas reuniones son cada vez más difíciles. Solo son 8 misioneros españoles y 5 malgaches para atender las 95 escuelas y 250 iglesias de la misión. Inmaculada Fernández es un auténtico vendaval. Esta hija de la caridad tiene 75 años y lleva casi 40 dedicada a los más pobres en Madagascar. Es enfermera y maestra, pero también estudió farmacia y algo de medicina tropical. Hasta hace muy poco, era la responsable del dispensario y del pequeño hospital para tuberculosos con el que cuenta la misión. Desde que entré en el noviciado que nosotros llamamos seminario, pedí el que me enviaran a misiones. En ese momento no enviaban hasta que no se había hecho ya los votos. Pero tardaron un poco en enviarme y continué haciendo la petición, hasta que me mandaron a Madagascar. Sor Inmaculada sigue trabajando todos los días atendiendo a los más pobres. Además del dispensario y el hospital para tuberculosos, la hermana supervisa los trabajos de ampliación en el colegio. Una construcción financiada con ayuda de la generosidad de los españoles a través de Manos Unidas. Su energía solo tiene un secreto, la verdadera vocación. San Vicente nos ha enseñado cómo en los pobres encontramos a Cristo. Entonces, cuando viene un pobre enfermo o completamente dejado de la humanidad, en ese pobre abandonado de todo, encontramos a Jesucristo y el Señor nos da la fuerza para poder continuar todo lo largo del día. Ambo Bombé es una de las pequeñas ciudades de Landrui. La parroquia de la Milagrosa se construyó hace 25 años con piedra granítica procedente de Chiombé.
Marcelino Mayor también es burgalés, como su compañero Ángel. Nació en Hornillos del Camino, donde sigue pasando sus vacaciones. Un mes cada 3 años. El padre Marcelino lleva 25 en Madagascar. Desde que era seminarista me llamó siempre la atención el por qué San Vicente se empeñó en enviar misioneros a Madagascar, a pesar de que morían muy rápidamente, y eso influyó en mí para decidir un día venir a Madagascar a continuar la labor de San Vicente. En los 6 puestos de misión que los religiosos paules tienen al sur de Madagascar, aún trabajan 9 sacerdotes españoles. Su tarea ha compaginado en todo momento la acción social y el desarrollo humano con la evangelización. Poco a poco, los religiosos nativos van tomando el relevo en las tareas de promoción humana, continuando el camino que han abierto los misioneros españoles. La clave para haberse mantenido durante tantos años al pie del cañón es la oración. Todos coinciden en la necesidad del contacto diario con Dios. Cada día, por la mañana, antes de la misa, tenemos media hora de oración, después tenemos la misa, y por la tarde, antes de la cena, también tenemos un cuarto de hora de oración, y lo hacemos en comunidad. Es una parte importante para nuestra vida, no cabe duda la oración. No solamente rezamos por la mañana, cuando terminamos, cuando vamos ahora a comer, nos encontramos también en la capilla para una breve oración. Y luego por la tarde, hacia las 6 de la tarde, hacemos otra vez media hora de oración y vísperas. Entonces el Señor nos da la fuerza para poder continuar nuestro trabajo con alegría y con amor. Es absolutamente imposible que yo pueda hacer algo bien y que me pueda acercar a la gente si antes no he tomado el agua, sobre todo en la vida de oración. Es el ser hombres de oración. Y aceptar y rumiar la palabra en la lección divina es absolutamente necesario. Cuando yo estoy muy cargada de trabajo, de lo que sea, yo llego al Señor y digo, ayúdame un poco porque yo ya no puedo más. Y sobre todo dame humildad y un poco de dulzura para tratar bien a estos pobres, que para eso estoy aquí. Thank you.